Otra prueba ahora, cargando una batería de 12 volts. Son pilas de laptops, de las baterías que uno saca. Aquí tengo el amperímetro conectado. La batería ahora mismo se encuentra en 8.77. Lo voy a alimentar con una fuente de 12 volts a 1.3 amperes. Puede ver ahí. 12 volts la salida, 1.3 amperes. Con eso lo voy a conectar ahora y vamos a ver la batería cómo empieza a cargar. Ahí está conectado. Nada de bulla, nada de sonido. Lo conecté aquí. Y fíjense cómo va la batería cargando. Miren cómo va cargando. Aquí está, como ven, la salida. Un pulso negativo y un pulso positivo a través de los transistores. Y no estoy utilizando ni el positivo ni el negativo de la fuente. Miren, cargando aquí directo. Ya la batería está en 9.64, 9.65, 9.66. ¿Ven cómo va subiendo? Chequen cómo está cargando este aparatito y sin sonido. Y ahí lo tengo en resonancia. Cuando yo acerco uno al otro así, en esa manera perpendicular, la carga se hace más rápida. Miren cómo va subiendo el cargador. 9.78, 9.79. Muy bueno. Allá tengo el rotor abandonado ahí. No he hecho prueba todavía con el rotor. Me falta hacer prueba con el rotor porque necesito algo para colocar estas bobinas allá en el rotor. Tengo que hacer una piececita que esto entre, como es una H así, hacer una pieza que entre chap y quede ahí clavada, porque lo puse con un tie rod y no funcionó muy bien. El tie rod se mueve mucho, no lo aprieta muy bien. Como vemos aquí, ya estamos en 990, 991. Y estamos cargando la batería con una fuente de 12 volts. 1.3 amperios. Si se puede ver ahí la salida. Ahí está. 9.96. Estaba en 8 y pico, 8.77, y ya va por 9.97 en pocos minutos en lo que lleva este video. Como ven, ahí vamos a llegar a los 10 volts. Ahí estamos en los 10 volts, de 8.77 a 10 volts, y sigue subiendo. Estas son pilas de litio, entonces esa pila, la carga es mucho más lenta que en la batería de plomo ácido. Este generador está hecho para cargar ese tipo de batería de plomo ácido. Pienso que puede darle mejor resultado a la batería de plomo ácido. Y como ven, ahí estamos subiendo. Ya estamos en 10.04 volt y sigue subiendo. El circuito no se calienta. Solamente está tibio. No hace sonido ninguno, como pueden ver.
sumamente sencillo. Esta es otra de las pruebas. Ahora estamos en 10.08. 09. Como ven, lleva una carga muy buena. 10.10. Pausé por 3 minutos, ya va por 10.26, sigue en aumento. Y 28, voy a pausar un par de minutos más. Bueno, 3 minutos más, ahora está en 10.36. Y ahí irá cargando. Ya ustedes ven la muestra de que si sí carga batería en silencio, sin bulla, con una fuentecita de 110 volt, 12 salida de 12 voltios, 1.3 miliamperios. Y ahí tenemos 10.38 y sigue subiendo.